Saludos amigos, muy bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados, que cada semana les trae la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Buenos días, amigos. Bienvenidos al programa Perseguidos, pero no olvidados de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hoy nos va a acompañar en estos próximos 25 minutos un gran amigo nuestro, David Taukif, que es un cristiano copto que tuvo que dejar su país de origen, Egipto, por estar perseguido por su fe. En los próximos minutos se los vamos a presentar. Pero antes queremos mostrar lo que para nosotros ha sido la gran noticia de estos últimos días: la inauguración de la iglesia dedicada a los 21 mártires coptos que fueron decapitados por el Estado Islámico en las costas de Libia hace 3 años. Se trata de 20 cristianos coptos, recordarán, de Egipto y uno de Ghana, que vivían en la ciudad de Sirte, en Libia, donde buscaban trabajo. Se reunían cada día en un punto concreto de la ciudad esperando pues que le viniesen para buscar trabajo, que a veces lo conseguían y otras veces no lo conseguían. Uno de los amigos de los 3 mártires, que también vivía en Libia junto a ellos, contó que el 3 de enero llegó gente armada con pasamontañas de madrugada, tocaron a las puertas donde les llamaron por sus nombres y les cogieron. Eran hombres del Estado Islámico que en febrero les secuestraron a 21 de ellos y que fueron llevados a una playa que no se nos va a borrar nunca de nuestras retinas. Les decapitaron por no convertirse al Islam. Bueno, pues en estas imágenes que pasarán para siempre en la historia del cristianismo y que fueron distribuidas por el Estado Islámico, se ve como varios de ellos dicen antes de morir, cuando estaban de rodillas, oh mi Señor Jesús. Cuando la cámara de los terroristas enfoca en un primer plano a este cristiano, por ejemplo, se puede leer en sus labios casi como un susurro decir Ya Rabbi Ya Osua, oh mi Señor Jesús. En los últimos minutos, justo antes de ser decapitados, se escucha a varios de estos cristianos pronunciar la última palabra de su vida, Yahshua, que significa Jesús. Bueno, ahora queremos que sean de nuevo noticias en este tercer aniversario de esa ejecución y les contamos también la historia del mártir número 21 de estos que murieron en Libia. Se trataba de Matthew Ariaga, el único del grupo de color negro, por lo que no era cristiano ni era egipcio, era de Ghana y musulmán, y se convirtió al cristianismo antes de morir, cuando los terroristas del Daesh le preguntaron a Matthew si rechazaba a Jesús. Al saber que él iba a morir, dijo sin dudarlo: su Dios, el Dios de mis amigos coptos, es mi Dios. Bueno, a los pocos días de su martirio, la Iglesia copto-ortodoxa los proclamó mártires de la Iglesia. Y esta misma semana, estos mismos días, ha tenido lugar la inauguración de una iglesia en su nombre, el pasado 15 de febrero, en el que participaron cientos de personas y se ha convertido ya en un lugar de peregrinaje para pedir por su intercesión. Esta es la iglesia dedicada a los 21 mártires cristianos coptos que murieron decapitados por el Estado Islámico en las costas de Libia en el año 2015. Las imágenes de su muerte recorrieron el mundo después de que el grupo terrorista las hiciera públicas. Para ser honesto, estaba feliz cuando vi a mi hijo en ese vídeo porque supe el sitio al que había ido. Y cuando vi que murió con el nombre de Jesús en sus labios, me sentí orgulloso. Ahora el pequeño pueblo de Alaur en Egipto, de donde procedían la mayoría de estos mártires, les honra con la construcción de esta iglesia, que fue inaugurada de manera oficial el 15 de febrero, en el tercer aniversario de su muerte. Estoy orgullosa de que mi padre esté en las imágenes de esa iglesia. Es un gran honor que esa iglesia sea llamada así por él. Esta iglesia también es especial porque nunca antes en la zona se había construido un templo cristiano. En los países de mayoría musulmana hay un férreo control sobre la construcción de iglesias de otras confesiones. Pero en este caso, el pueblo de Alaur donó el terreno y el gobierno central de Egipto entregó el equivalente a $500.000 para recordar a estos cristianos coptos egipcios que dieron su vida por la fe.
Nunca antes se había construido una iglesia en esta zona, así que agradecemos al presidente al-Sisi que haya recordado el martirio de estos hombres que amaron su tierra y amaron su religión. Está previsto que los cuerpos de los mártires descansen en este lugar, aunque todavía su traslado no se ha hecho efectivo. Sin duda, esta iglesia será un lugar de peregrinación, donde el pueblo de Al-Aur y toda la comunidad cristiana de Egipto recordarán con orgullo a estos 21 hombres que amaron a Dios más que a su propia vida. Nosotros también le recordamos con honor y con orgullo a estos mártires que pronunciaron la palabra Yoshua antes de morir, antes de ser ejecutados. Todo un ejemplo, una gran luz para nuestra fe. Bueno, pues una semana después de su muerte fueron beatificados por la Iglesia copto-ortodoxa y el Papa Francisco, recordamos, dijo que fueron asesinados simplemente por el hecho de ser cristianos. Solamente decía, Jesús, ayúdame. They only said, Jesus, help me. Fueron asesinados por el solo hecho de ser cristianos. They were murdered just for being Christians. La sangre de nuestros hermanos cristianos es un testimonio que grita. The blood of our Christian brothers and sisters is a blood that shouts, cries out to the Lord. Un testimonio que grita. Vamos a hablar en los próximos minutos de Egipto y de estos mártires, porque ¿qué es lo que está pasando en este país de mayoría musulmana? ¿Por qué tras la primavera árabe se ha convertido en un polvorín? ¿Por qué los cristianos están siempre en el punto de mira en este país? ¿Se quiere un Egipto sin cristianos ahora? Son muchas las preguntas que nos hacemos tras la escalada de atentados que se están produciendo en Egipto o contra esta minoría. Y los coptos vamos a intentar un poco, pues intentar más que nada, además de analizar la situación sociopolítica, también aprender el rol de los cristianos en este país, que son minoría, que no llegan al 10% y que, según dicen, no cuentan con las medidas necesarias de protección de seguridad. Y para ello, como les comentaba, está con nosotros David Aukif, que tiene 39 años... es natural de Mina, donde ocurrió hace un año, escasamente un año, este gran atentado contra este autobús de cristianos que venían de peregrinación y que es un gran amigo de Dios, la Iglesia Necesitada, es nuestro cristiano copto ortodoxo, pues más querido. ¿Cómo estás, David? Buenos días. Muy bien, muchísimas días. Gracias por estar aquí con nosotros en el programa gracias. Perseguidos pero no olvidados. Gracias a vosotros. David, ¿qué te ha parecido que se haya construido esta iglesia en recuerdo, como lugar de peregrinaje para estos 21 coptos? Me pareció muy bien y muchísimas gracias al Sisi, el presidente de Egipto, porque sin él no podemos construir esta iglesia. Y esta iglesia han construido con un orden directo del presidente de Egipto. Ajá. Bueno, sabe español, lo están oyendo ustedes, porque lleva casi 4 años en España, porque huyó de uno de los yihadistas, ¿no? Fue a partir del 2013, que llegan, toman el poder los hermanos musulmanes, sí. Y ocurre uno de los capítulos de más inestabilidad en la historia reciente de Egipto, ¿no, David? Sí, es verdad. Los hermanos musulmanes cogieron el poder en 2012. ¿12? Y era en una época muy difícil para el Estado de Egipto en general y para los cristianos en especial. Y por eso el Sisi, el presidente de Egipto, era en este tiempo el ministro de Defensa de Egipto. Y él ha hablado con el presidente de Egipto, el jefe de los hermanos musulmanos, en el mismo tiempo. Ha dicho a él, esta situación no puede ser contra los egipcios. Cambia este política del o dejar el poder. Uh-huh. Vamos a ir por partes, David, vamos a ir por partes. Comienza la primavera árabe en muchísimos países y también llegó
a Egipto, una primavera árabe que no supuso más que restricción de libertades, ¿no? Como habéis dicho, muchísimas comunidades cristianas, ¿no?, de todo Oriente Medio. Llegan los hermanos musulmanes, toman el poder, un grupo hasta ahora filoterrorista, muy financiado, que pasa a la política gracias a la gran financiación que tienen, gracias a esta red social, ¿no?, y el poder que tienen en los medios de comunicación, toman el poder político en Egipto y pretenden hacer un país totalmente islámico. Exacto. ¿Qué sucede con los cristianos y qué sucede en concreto en tu caso, en tu experiencia? En primer lugar, en la época de los hermanos musulmanes en el poder, fue el primer ataque contra la catedral de Egipto. Uh-huh. Y después del golpe del Estado, empezó el Baba de Egipto apoyando el presidente de Egipto en su decisión contra los hermanos musulmanes, y empezó la venganza contra todos los cristianos de Egipto. Y en este mes, el mes de agosto de 2013, quemaron más de 90 iglesias y negocios de los cristianos, despachos de abogados, farmacias, colegios, coches en la calle para queda solo un cruz en el salón del coche, residencias, colegios, muchísimas cosas y negocios de los cristianos. Con los hermanos musulmanes, tú eres abogado en Mina, a 200 kilómetros al sur del Cairo, tenías una vida acomodada, tu familia también, de toda la vida copto-ortodoxos, y de repente os convertís en el punto de mira en concreto. ¿Qué te pasó a ti en tu despacho de abogados, David? En Minia. Yo recibí una llamada de mi vecino en este día. De hecho, señor David, por favor, ven aquí rápido porque los hermanos musulmanes echaron fuego en tu despacho. Yo digo, no puedo. Estoy en el Cairo y él ha dicho, ¿por qué los bomberos no cogen el teléfono y no responden las llamadas? Porque en este día, solo en mi ciudad, más de 28 iglesias quemaron al mismo tiempo, y negocios de los cristianos, colegios, y los bomberos no pueden hacer nada. No daba tiempo. No daba tiempo. Al polvorín, ¿no? Y yo digo, vale. Y era el día más triste en mi vida, porque yo estaba en el hotel, en el Cairo, no puedo salir del hotel, no puedo volver a mi ciudad, y luego yo digo, no. Sin nada, te quedaste. Sin nada, yo no quiero vivir con miedo, yo no quiero vivir con miedo para mi familia, nada más, porque después de la primera árabe, el radicalismo en Egipto como acumulado como una moda. Toda la gente quiere ser radical y toda la gente quiere hacer daños de los demás. De los demás significa los cristianos. Y tienen apoyo de la policía, tienen apoyo del gobierno en esta época porque no era gobierno. Uh-huh. Era un grupo mafioso, ¿no? Como lo habéis calificado muchos, ¿no? De los hermanos musulmanes. Sí, es como una mafia. Llega el verano de 2013, un golpe de Estado, se pone en el poder al Sisi, que pretende, no sabemos si con éxito o no, o por lo menos lo está intentando, luchar contra este Islam radical, ¿no? Sí, el Sisi es una buena persona, y cuando Egipto tenía mayoría como carácter del Sisi, de los musulmanes, que los buenos musulmanes, Egipto será lo mejor país del mundo. Y ahora el Sisi está luchando contra el radical y contra los yihadistas, y intento hacer cosas buenas para los cristianos de Egipto. Y aún así,
Y aún así, el Sisi cuenta pues, con el factor de inestabilidad y de desestabilización que pretenden estos islamistas radicales, ¿no? En el último año ha habido grandes atentados en Egipto. Uno de ellos, ni más ni menos que en tu ciudad, en Mina. Sí. Sandra Vález nos va a contar a continuación los últimos atentados contra los cristianos en Egipto. Sí, ¿qué tal, Raquel? El año 2017 fue especialmente duro para los cristianos coptos de Egipto. El 9 de abril se produjeron dos ataques contra la comunidad copta de Egipto coincidiendo con la celebración del Domingo de Ramos. El primero tuvo lugar en la iglesia de San Jorge, en la ciudad de Tanta, donde explotó un coche bomba y murieron 28 personas. Ese mismo día, en el norte, en la ciudad de Alejandría, fallecieron también 17 personas tras una explosión a la salida de la catedral copta. Un mes después, el 26 de mayo de ese mismo año, en la ciudad de Menia, al sur del país, 28 personas murieron en un ataque de hombres armados contra un autobús que trasladaba también cristianos coptos. Y a finales de año, el 29 de diciembre de 2017, otras 10 personas murieron después de un ataque armado contra el templo de Marmina, situado en el Cairo. Los terroristas intentaron entrar en la iglesia en la que se estaba celebrando la misa cuando miembros de la seguridad del templo lo impidieron, abrieron fuego, provocando una masacre. Es continuo el goteo de atentados y siempre, David, en las fiestas cristianas, ¿no? Sí, siempre. Ya sea Navidad, ya sea Pascua, sí, hay atentados continuamente contra los cristianos. Sí, sí, continuamente ellos eligen el tiempo que hay muchos cristianos en la iglesia. Y este tiempo siempre en la Navidad, en Pascua, en Año Nuevo, porque nosotros en Egipto no tenemos el domingo, por ejemplo, fiesta o festivo, solo el fin de semana en Egipto, el viernes, y nosotros celebramos misa el domingo y el viernes. Y la gente no va a la iglesia mucho tiempo, solo en las fiestas. Las fiestas, toda la gente, ellos eligen estas fechas porque es, hay mucha gente, pueden matar muchísima gente. Quiero que nos cuentes, porque seguro que nuestros espectadores aquí en España no lo saben, ¿cómo es una iglesia en Egipto? En el sentido de que todas las iglesias tienen que tener un policía a la entrada, sí. Y la mayoría de ellas tienen un muro de protección. Imagínense, sí. Ustedes hoy domingo que van a misa y que sea normal, natural, que para acceder al templo, acceder a la iglesia, tengas que pasar un control de seguridad. Control de seguridad y con tu DNI para pasar la iglesia y una puerta de seguridad. Y todas las iglesias en Egipto tenían un muro no menos de 3 metros de altura y siempre hay policía para proteger fuera de la iglesia. Y los últimos 2 años empezaron a cerrar las calles de la iglesia. Cerca de la iglesia para mayor control, ¿no? De seguridad. Sí, prohibido coches circular cerca de la iglesia. Muros de seguridad, que sepan ustedes que los está apoyando los proyectos de ayuda a la iglesia necesitada en Egipto, así como la construcción de las más de 90 iglesias que en el año 2012 saltaron por los aires en esta punta, en esta escalada de inestabilidad. David, sin embargo, hace un año estuvo el Papa Francisco en Egipto y llevó a este rebaño de cristianos, ¿no? A este pueblo copto, un mensaje de paz, sí. Y sobre todo de libertad, ¿no? ¿Qué destacas, sí. tú del famoso abrazo, ¿no? Con el imán de, sí. de Al-Sadr, ¿no? Sí. Cuéntanoslo. Sí. Primero, el Baba es una persona muy valiente para ir al Al-Azhar y hablar con el imán. Del Azhar, porque es el raíz del radicalismo en nuestro país. Y el Baba fue con un mensaje directo y claro. Ha dicho, la religión es una libertad. Esto significa, tú tienes tu religión y yo tengo mi religión. Tú puedes rezar en paz y yo también voy a rezar en paz. Y pueden vivir en paz juntos.
Bueno, el intento está de la Santa Sede y del Papa, ¿no? De intentar tener la mayoría de los puentes posibles con aquel Islam, ¿no? Que quiere respetar esta libertad, ¿no? Sí, sí. Esta libertad religiosa tan impuesta en cuestión en tantos países de Oriente Medio como en Egipto. Pues muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a vosotros. Y a partir de ahora, cuando recemos a estos 21 coptos, también nos acordaremos de ti, de tu familia que sigue en Alemania. Tanto David como su familia salieron de estampida de Egipto. David vive ahora mismo en Santander, donde los delegados de ayuda a la iglesia necesitada en Santander le acogieron con los brazos abiertos. Y me ayudó muchísimo. Y su familia está en Alemania, ¿no? Un éxodo, ¿no? De tantos coptos a lo largo y a lo ancho del mundo. Muchas gracias, David. Gracias a vosotros. Bueno, comenzábamos el programa contándole la inauguración de esta iglesia dedicada a los 21 coptos en Egipto, pero hay muchas otras noticias que no queremos que pasen desapercibido, que nadie los cuenta y que aquí en este programa se las adelantamos con nuestra compañera Sandra Várez. La película Batubote, Todos nosotros, que cuenta el terror islámico en Kenia, ha sido nominada a los premios Oscar en la categoría de mejor cortometraje de ficción. Narra la historia real de los pasajeros de un autobús que se dirigía a la ciudad de Mandera y que fue atacado por terroristas islámicos. El grupo Al-Shabaab intentó replicar el modelo de asalto y reivindicación que llevó a cabo un año antes, en el que mató solo a los cristianos tras separarlos de los musulmanes. Pero en esta ocasión no fue así. Los pasajeros musulmanes se negaron a obedecer y no quisieron separarse del resto de los pasajeros cristianos, salvándolos de una muerte segura. Se cumplen 2 años del histórico encuentro entre el Papa Francisco y el patriarca Kirill en Cuba. Para recordarlo, el cardenal Kurkoc y el patriarca metropolitano de la Iglesia Ortodoxa Rusa tuvieron un encuentro en Viena en el que se habló de la defensa de los cristianos y la protección de los santuarios en Oriente Medio. Ya en la reunión histórica que tuvo lugar hace 2 años entre el Papa Francisco y el patriarca Kirill, condenaron con firmeza la persecución a los cristianos, que calificaron de genocidio. En Rusia, 5 mujeres fueron asesinadas a la salida de la misa dominical de la Iglesia Ortodoxa de Kyivtsar por los disparos de un hombre contra los fieles. El Estado Islámico ha reivindicado su autoría. Y también queremos contarles un evento que tuvo lugar el pasado fin de semana en Barcelona, donde se le celebró una vigilia de oración presidida por el cardenal arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omella, y organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada, en la que estaba presente una cruz rescatada de una iglesia destrozada de Mosul por el Estado Islámico. El cardenal Monseñor Omella se arrodilló ante esta cruz de Mosul. La Basílica de Santa María del Mar se llenó de jóvenes en la vigilia organizada por la Delegación de Pastoral Juvenil de Barcelona, junto con Ayuda a la Iglesia Necesitada, presidiendo la oración esta cruz rescatada de la Iglesia de San Simón de Bartela, en Mosul, tras ser destrozada por el Estado Islámico. Y para la celebración de la Eucaristía, un cáliz y una patena profanados por el Daesh en la iglesia de la ciudad de Caracos, también en Irak. El cáliz dañado por una bala y la patena deformada por el fuego que arrasó el templo son símbolo del calvario que sufren los cristianos en Irak y en otros países donde son perseguidos por su fe. Por eso ese testimonio de estos hermanos, que la iglesia necesitada de alguna manera nos está mostrando. La colecta de esta vigilia de oración se ha destinado a la reconstrucción de 9 ciudades de la llanura de Nínive en Irak, donde Ayuda a la Iglesia Necesitada está colaborando para que 13.000 casas y templos sean de nuevo habitables y que los cristianos así puedan finalmente volver. Qué bonita esta cruz de Mosul. Queremos que recorra además otras muchas ciudades más de España. Estén atentos. Estén atentos, y para que no se pierdan estas noticias y todas las de nuestros hermanos que sufren necesidad o incluso marginación o persecución, como nuestros hermanos coptos de Egipto, la pueden seguir en nuestra página web, en ayudaalaiglesianecesitada.org. También nos pueden llamar al teléfono de Madrid al 91 725 9212. En todas estas historias, los vídeos los subimos todos a nuestras redes sociales, al Facebook, a Twitter, a Instagram, a nuestro canal de YouTube. Les esperamos la semana que viene, amigos. Un abrazo muy fuerte. Feliz semana.